intervención allí, ha ido otra dotación de apoyo, ha ido Frank a apoyarles. Tenemos una media de unas 10, 12 intervenciones, pero normalmente lo que te decía antes, los médicos salen una hora más tarde por el tema de los dolores de última hora, digamos. Me llamo Arelis y llevo siendo voluntaria unos 8 meses más o menos, no mucho tiempo. Y la verdad es que me enganchó y pues decidí volver al siguiente partido y al siguiente y al siguiente y no sé, la verdad que ya me he enganchado y me ha gustado mucho. En los primeros 45 minutos hemos tenido dos intervenciones. Una es una menor de 15 años con un pólipo nefrítico que vamos a trasladar junto a otro paciente que tiene una posible fractura de muñeca y ambos van a ser trasladados a Ramón y Cajal, que es el hospital de referencia que tenemos aquí en el estadio. Mi nombre es Andrés Arroyo, soy voluntario de Cruz Roja desde el año 2012. Lo que yo siento es responsabilidad ante todo. Y hay muchos riesgos, pasan muchas cosas. Lo más importante es que, primero, que el voluntario esté contento. Y segundo, que el voluntario haga un buen equipo. Si no hay un buen equipo, las cosas salen regular. Y aquí en el Wanda hacemos un gran equipo. Que también viene dado porque el trato al voluntario es muy bueno.